traemos dinerito en la mano que producción nos dejó regalar y se lo vamos a intercambiar a una señorita que quiera ponerse este vestido y estos tacones. Muchacha, perdóname, no te voy a robar, no te asustes. Mi nombre es Ami. Señorita, se ve usted increíble, pásale por acá. Dale la manita. Mira qué guapa. ¿Qué onda, mi gente chula? Bienvenidos a un nuevo video. Les mando muchísimos besos. Espero que estén teniendo un increíble día. El día de hoy no vamos a hacer experimentos sociales. Traemos dinerito en la mano que producción nos dejó regalar y se lo vamos a intercambiar a una señorita que quiera ponerse este vestido y estos tacones. Por lo pronto, yo les voy a dar una vueltecita de mi Offni, que vengo muy de white. El vestido está precioso. A mí me encanta. Ojalá que la chava que veamos aquí en el parque, pues, sí se anime a ponérselo. Porque si no, me lo voy a tener que poner yo. Y pues ya ustedes me dicen qué tal se me ve. Y me quedo con el dinero. ¿Estamos de acuerdo, producción? ¿Cómo que no? ¿Que me ponga a trabajar? No, yo no sé qué es eso. Vamos a esperar a ver a una persona que pase por acá. O pues buscamos una en la escuela o nos esperamos. Viene una muchacha que está corriendo. Pero... y ahí hay una señora con un bebé. ¿Agarramos a la señora con el bebé o a la muchacha que corre? Ay, no, no creo. No, ¿verdad? No creo que quiera. Yo creo con la muchacha. Vamos. Muchacha. Perdóname, no te voy a robar, no te asustes. Mi nombre es Ami. Espera, deja de robar aire. No te preocupes, aquí nosotros acabamos de prender el micrófono. Fabiola. Ahora, Fabiola, ¿cuántos años tienes, Fabi? Tengo 28. Ay, muy bien, no nos tenés que decir, pero muchas gracias. Soy una mujer muy segura de sí misma. Fabi, ¿a qué te dedicas? Pues soy mamá. ¿Eres mami? ¡Qué mamá. Padre! Una mamá joven y muy guapa. Y te vimos que andabas ejercitándote, dándolo todo. Ay, no, pues tratando, porque la verdad que siento que no tengo nada de condición. O sea, tiene poquito que tuve a mi bebé y me siento... Estás recuperando tu condición, sí. Tu figura y todo eso. ¿Y cómo te fue con todo el parto y todo eso? Pues bien, nada más que siento cierta inseguridad. ¿Por qué? Pues si muchos, tienes un porte, ya te vi cómo te paras y todo. Muchos cambios en el cuerpo, entonces sí. Como que... digo, pues ahorita voy a aprovechar un rato y me voy a correr un ratito para tratar de recuperar figura, ¿no? Sí se puede, ¿verdad? Que sí, que no hay pretextos. Ojalá que sí. No, sí se puede. Sí, porque siento que ya no me siento cómoda con mi ropa que no, uso. No, estás guapísima, todo, no digas digo, eso. Ah, pues voy a hacer algo de ejercicio. Todo es mental, como dicen. Pues mira, para alegrarte un poquito el día que ya está hermoso como tú, yo tengo aquí $100 que ya son tuyos. Si tú aceptas cambiarte tu outfit deportivo, ya sé que estabas en actividad deportiva y no te quiero arruinar tu hora, pero tengo este vestido que está precioso y que yo creo que se te va a ver increíble. Ay, con este par chiquito. De taconcitos. No, estira. Aparte, tú estás chiquita. Y te doy $100 si te lo pones. Te cambiamos tu outfit. Tú te vas a quedar con tu ropa deportiva para que te la lleves a tu casa, pero el vestido va a ser tuyo. Yo nada más quiero saber... vas a regalar y también sí, el dinero. Sí, yo nada más quiero saber cómo se te ve. Ay, pero es más, todos allá en casita queremos ver cómo que, se te ve. Es que hace mucho tiempo que no me pongo vestido. ¿En serio? ¿Cuánto tiempo hay el micro? O sea, no sé, yo creo que como unos 2 años lo del embarazo. Desde que te viste a tu bebé. ¿Cómo crees? Sí, no me he puesto vestido y me siento como que... fíjate como que no se me va a ver bien. No, como, no digas no sé, eso. Es que todavía estoy tratando de recuperar figura, entonces me siento muy acomplejada y siento que si me pongo un vestido como que se me van a salir algunas lonjitas, no, como que no mental, se me va a ver bonito, o quizá ni me queda, se mira muy chiquito. No, no sé. Sí te va a quedar, es más, te doy $200. Ay, no. Para que te lo pongas. Ándale, no. Anímate. A ti sí se te va a ver bonito. A ti también, te doy $300, pero tú eres la protagonista de este video. Bueno, pues, entonces... por $300 dijo que sí. $300 a la una. Está bien, vamos a ver. $300 se va y se queda. Muy bien, señorita. Pues mire. Ay, pero qué vergüenza. Pásale de este lado. Me mira bien. Con la magia de la producción, ya instalamos aquí nuestro cambiador portátil. Aquí te vas a meter tú. No te preocupes, no se ve nada. Aquí nosotros te vamos a cuidar. Pásale, por favor. Y yo te voy a ir pasando tus cositas por acá. Sí, te voy a poner aquí el micro para escucharte mientras te cambias. Y te paso el vestido. Y aquí están tus taconcitos. Ojalá que te queden. Si no te quedan, pues no te los abroches para que no te lastimen. Así que eres mamá y vives con tu esposo. ¿Eres mamá soltera? Soy mamá soltera. ¿A poco? Ay, ¡qué padre! ¿Y qué, cómo se siente ser mamá soltera? Pues feliz, no tienes que lidiar con nadie. Bueno, no nos vamos a meter como en ese tema porque pues yo no sé cómo está tu corazoncito y es un tema pues que ajeno a nosotros y aunque nos encanta el chisme, pero no, ¿qué fue lo que hizo no el papá de la niña? Todo bien. ¿Qué fue lo que hizo el papá de la niña como para que no quisieras estar con él? Dan mucha lata, ¿no? ¿No crees? ¿Tienes novio? No tengo novio porque dan mucha lata. Así que ya te entendí. Con esa respuesta me lo dijiste todo. Está más joven. Bueno, tú te ves muy joven. Mira, yo aquí te cuido tus cositas. ¿Y tu niña ahorita te la está cuidando tu mami? Sí, ahorita me están ayudando a cuidarla. ¡Qué padre! Pues, qué felicidad que te dedicaste a tu hija y que decidiste salir adelante y que
pues, ¿el papá te ayuda económicamente o de alguna manera? Sí. Ah, bueno, pues a lo mejor no está presente, pero no está tan ausente. Entonces, es válido. Por lo menos es su papá responsable. ¿Y cómo se conocieron? Por unos amigos en común. Ok. En una fiesta. Oye, y te quería preguntar también, ¿qué es como que lo más difícil de ser mamá soltera? Tener que salir a trabajar y dejar a mi bebé. ¿Cuántas horas trabajas al día? 8 horas al día. Ok. Entonces, creo que ha sido lo más triste, tener que dejarlo tan pequeñita. Ella va a agradecer todo el esfuerzo que haces. ¿Cómo crees? Mira que la feminidad no está peleada con la maternidad. Es que está muy sexy este vestido. Pues para que te acuerdes de lo que eras antes de ser mami. Te vamos a esperar de este lado para que salgas. Me voy a llevar el micrófono. ¿Dónde está la señorita que estaba aquí? ¿Está lista nuestra modelo del día de hoy? Señorita, se ve usted increíble. Pásele por acá. Denle la manita. ¡Mira qué guapa! Me siento muy rara. No. ¿Cómo me lograron convencer de que te ves increíble? Espérate, ella dice que no está segura de su figura. Regálanos una... Una pasarela. Tratando de... Ay, no. No, diré? Cuando veas este video, yo estoy segura que todo el mundo te va a chulear. De verdad, eres la mamá soltera más hermosa. Ojalá que sí sea, ¿no? Sí, yo creo que te van a salir propuestas. Siento mucha inseguridad. O sea, de verdad, ando tratando de ejercitarme para que... Para verme mejor. Cuerpo. De seguro se me salen las lonjitas. No, pero las lonjitas son normales. Y déjame decirte algo. Las lonjitas son normales. Tener un cuerpo como sea que te haya quedado después de tu embarazo es completamente normal. Y yo creo que no hay que criticarnos tanto o destruir. Irnos tanto con nuestros propios... Nos acomplejamos mucho, ¿verdad? Cuando... Creo que todas las mujeres somos vanidosas y sí nos acomplejamos. Sí, pero hasta cierto punto. Mucho, entonces, porque sí cambia nuestro cuerpo demasiado. Sí, no, agradece que tu bebé está bien, que tú estás bien, que estás completa y que tienes la oportunidad de ejercitarte y de volver a retomar tus actividades como antes. Ojalá que sí. Aquí están tus $300. Ay, muchísimas gracias. Te entrego, te regreso tu ropa de gym porque yo soy muy... me los llevo después. Me sobran $100 para un café. ¿Quién quiere uno? Y bueno, señorita, la verdad es que está guapísima. Gracias. Dame la mano, por favor. Y regálanos otra vueltecita. Tú también me hiciste el día a mí, ¿no? Ya tengo para irme a pasear con mi bebé a un sí, lugar. Sí, de verdad, que tu bebé está lindísima, seguro. Pues sí, igual que la mami. No, se te ve súper bien, de verdad. Muchísimas gracias. ¿Me recuerdas tu nombre? Fabiola, sí, tengo buena memoria. Fabiola, muchísimas gracias. Un mensaje que les quieras compartir a todas esas mamás solteras, amas de casa que acaban de tener a su baby. Y pues algo que les quieras compartir como tu experiencia. El mensaje yo creo que sería que todas somos muy capaces de todo. Las mujeres somos muy inteligentes y siempre nos damos cuenta que somos muy capaces de lo que no sabíamos que éramos capaces. Entonces, ven, motivación sí, femenina, niñas. Demasiada motivación tener un hijo. Ya tengan un hijo. No. Si no están listos, no sean mamás. No, pero bueno, muchísimas gracias. Eres una hermosa. Y ustedes nos pueden seguir a mí en las plataformas, en todas las que hay, habidas y por haber. Nos encuentran en Facebook, Instagram, y YouTube y TikTok como Ami Díaz Oficial. Y en la parte de abajo hay un link que tiene fotitos secretas para ti. Te quiero mucho, apórtate bien, les mandamos un beso y sean felices.